No pudimos llegar a un acuerdo porque dos condiciones que solicitaba la provincia para poder avanzar en estructurar un fideicomiso que habíamos convenido que era la herramienta ideal 15 días atrás, pero para poder llevar adelante las acciones que debería encarar el gobierno, es menester, en primer lugar, que los directivos hagan un paso al costado de la dirigencia empresaria. Y por otro lado, que las acciones, que son los títulos de propiedad de la firma Vicentín, fueran entregadas a un fideicomiso en administración y no en garantía, como pretenden estos dirigentes empresarios. Nosotros entendemos la necesidad de que las acciones deben ser recibidas en administración, porque eso posibilita a la nueva dirigencia que pueda venir, o a los nuevos articuladores o negociadores o salvadores de esta firma, poder adoptar determinadas decisiones que sin contar con esa administración de las acciones no lo podrían hacer. Por lo tanto, si en esos dos puntos no hay posibilidad de acuerdo, ese tratamiento de mediación en el juzgado queda trunco, queda concluido y bueno, ponemos punto final a esa instancia. A partir de ahora, el juez, luego de terminada la producción de pruebas en el marco del proceso que inició Inspección General de Personas Jurídicas solicitando la remoción de estos directivos, estimamos que mediado de agosto, fin de agosto, quede en condiciones de resolver y bueno, y la resolución debería producirse hacia fines de este mes. Por si continúan o no al frente de la empresa los mismos que están Exactamente, ahora. exactamente. Ustedes están pidiendo que no, que se corren, que es una administración compartida. A ver, siempre nuestra vocación es el diálogo y no vamos a cerrar nunca el diálogo. Lo que se ha cerrado es el diálogo delante del juez porque no podemos acordar. Si próximos días estos dirigentes empresarios dicen, mire, ¿por qué no reveemos nuestra posición? ¿Podemos articular algún otro contenido? Nosotros no vamos a dejar de escuchar a nadie. Mientras tanto, ¿cuál es la situación de la empresa? ¿Ven que se está agravando la situación de Vicentín? Mire, no conozco a fondo la situación financiera actual. Sin duda sabemos que hay problemas en el ámbito laboral, como también tienen algunos problemas de gestión con el sector de granos, que confiaban en ellos y que debían llevarle toda la producción para que ellos puedan trabajar y cada vez están en una menor capacidad. Por lo tanto, me parece que están subsistiendo para recaudar para los gastos que son imprescindibles para el funcionamiento.